pasar un rato juntos en retratos urbanos. ¡Hey! Por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos. Para pasar un rato juntos en retratos urbanos. Hablamos de la vida. ¿Qué no te hace sentir? Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más haciendo retratos urbanos para todos los televidentes de cable y diario y por supuesto también para nuestros seguidores en las redes sociales. Como siempre, tratamos de ofrecer un programa dinámico, divertido y lo más importante, que les quede un mensaje y que podamos aprender algo. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a todos aquellos que nos vienen a visitar para compartir con nosotros esta tarde. La señora Mariana Lauría, terapeuta holística que está organizando la OLOS, que se viene el próximo 21, 22 y 23 de junio en el Hotel de ATE. También vamos a estar hablando con la gente de Michelle Farr acerca de los tratamientos estéticos, con Carlos del Frade, el reconocido diputado provincial que tiene tanto compromiso con la historia, con la sociedad, que acaba de presentar su libro, y también vamos a hablar obviamente de la Semana de Mayo, de la Revolución y de todo lo que implicó para el Estado argentino poder construir esta patria que tenemos y que hacemos juntos cada día. Como si esto fuera poco, vamos a estar hablando también con nuestro amigo y parapsicólogo Marcos Nahuel, y se ha incorporado al programa José María de Feo con una dosis de humor para que todos ustedes que están del otro lado también se puedan entretener de una manera muy espontánea y natural con una persona que tiene muy buen sentido del humor. Y como si esto fuera poco, tenemos notas súper interesantes porque estuvimos visitando locales. Fuimos a Racó, a Joyería El Rubí, a Sutil Perfumería y a Santa Fe Hogar. Son lugares muy importantes donde ustedes pueden encontrar ofertas. Y recuerden siempre que tienen que decir: yo vi la publicidad en Retratos Urbanos, yo estuve viendo esta oferta, me encantó el producto, me dijeron que ustedes me iban a hacer descuentos. Y nuestros maravillosos auspiciantes, gente de primera calidad humana, les van a hacer un súper descuento, así que no lo duden. Y hablando de descuentos, bueno, miren este hermoso traje que tengo hoy. Este conjunto de vestido y chaqueta es de Etam. Etam Boutique, ustedes saben, una empresa nacional con sucursales en todo el país, aquí en San Martín 2224 en nuestra ciudad. Esta chaqueta preciosa color gris de lanilla con detalles en color negro en los puños y en todo lo que son los bordecitos y la terminación. Muy hermoso. Y los cancanes que tengo puesto, estas medias, son de Textil Litoral. Y por supuesto, le vamos a agradecer a la gente de Sutil Perfumería, que semana a semana me proveen de los mejores maquillajes. Los que utiliza Diana Cornu, que es peluquera y también maquilladora. Diana Cornu lo que hace es un peinado espectacular, cuida tu cabello, hace tratamientos y lo más importante es que tiene un precio incomparable. No dudes en ir a Diana Cornu. Mirá qué maravilloso el peinado que me hizo hoy. Se pueden ver estos detalles trenzados con unos rulos, con unos detalles que resaltan la belleza femenina. Y como si esto fuera poco, un broche de oro siempre lo da Joyería El Rubí. Sí, señoras y señores. Joyería El Rubí, la más tradicional de Santa Fe, la que implica lujo, prestigio y calidad, en esta ocasión me ha dado estos maravillosos aretes de ónix. Como ustedes pueden ver, también un anillo clásico de Joyería El Rubí. Y, por supuesto, este dijecito también de ónix, combinando con la vestimenta para poder dar un look casi casi principesco. Estoy muy contenta y muy agradecida, así que ya nos vamos de lleno a los contenidos y les vamos a mandar un beso grande también a nuestros colaboradores, a Juani, a Julián, a Checho, y un beso grande y muy especialmente a la gente de Calzados López. Calzados López ya se ha incorporado a nuestro programa, como es costumbre. Ustedes pueden visualizar qué maravillosas que son estas botinetas.
con una textura de reptil y sobre todo unos taquitos estiletos maravillosos. Así estoy vestida como una princesa, les agradezco a todos y los invitamos a ustedes a que puedan disfrutar de este hermoso programa. Inicio de espacio publicitario. Haciendo juntos una ciudad mejor. ¡Móvete! Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Peluquería Yamila, de Yamila Everard. Tinturas, tratamientos, iluminaciones, alisados, con los exclusivos productos Jarkov. Además, servicio de manicuría y maquillaje social. Peluquería Yamila, todo en un solo lugar. Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de Joyería El Rubí. Los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Ribera, aquí en Santa Fe y en Paraná. Bienvenidos a mi programa Retretes Urbanos. Vamos a estar contando muchas historias. Por ejemplo, les voy a decir por qué no vine todo este tiempo. Bueno, yo vivo muy apurado, vivo haciendo de todo. En estos días tuve una visita al dentista justamente. Hacía mucho tiempo que no iba. El dentista, apenas llego, me pregunta, ¿hace mucho que no viene? Bueno, si quiere la llamamos a mi mamá y le preguntamos porque la última vez me trajo ella. Es más, usted no había nacido, creo. Pero me dice, ¿pero cómo? Usted tiene que venir por lo menos una vez al año. Bueno, sí, yo vine una vez al año. Al año, año y medio tenía yo, más o menos. Me dice, no, es muchísimo tiempo. A ver, abra la boca. Ah, no, abra más grande. Ah, a ver, espérenme un segundito. Mire, escribe un número. Estos son mis honorarios. Ah, a ver, ¿me puede abrir más grande la boca? Bueno, me dice, mira, ahí, y me dice, vamos a tener que hacer una fichita. Pero ¿sabe qué? Más que una fichita, vamos a hacer un prontuario. Porque lo que tiene usted acá es casi delictivo. Pero no me diga, es muy grave, sí, pero no se preocupe, se soluciona con un poquito de plomo, que me va a tapar las muelas. No, lo voy a cagar a tiro, porque no puede ser que tenga así los dientes, no puede ser. Entonces, mira, y me dice, esto, ¿sabe qué? Va a salir un poquito caro, ¿eh? Pero bueno, sí, le digo yo tengo obra social, mi obra social me cubre. Bueno, ahí por primera vez vi la sonrisa de él. Y me dice, mire, yo no sé si su obra social le cubre estas palabras que yo le estoy diciendo. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hacer un plan de pagos. Si usted se deja de bajar un alfajor triple por día, como veo que usted hace, capaz que ahorra plata, esa plata la guarda, cuida los dientes y de paso baja un poco la panza. Ese es el consejo que yo le doy. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! José María de Fe, un genio. Todo improvisado lo tuyo. Más o menos, ¿no? Me pongo preparado. Improvisar es estar bien preparado, decía uno de mis maestros en algún momento.
Bueno, muchas gracias por venir al programa y estamos muy, muy contentos de que Retratos Urbanos, bueno, ¿cómo es Retretes? Retretes Urbanos, como quieras llamarlo. No sabía que era tu programa, te reemplacé todo este tiempo, perdón. Bueno, muchas gracias. Después te voy a pagar lo que te debo. Ay, por favor. Bueno, José, vamos a estar siempre entonces con tu presencia, esa cuota de humor. Te felicito y bueno, es un gusto que formes parte de Retratos Urbanos a partir del día de hoy. Por supuesto. Vamos a estar trayendo un poco de stand-up sentado. Y lo vamos a hacer. Y bueno, no, pero tendrías que estar parado, porque si es stand-up, por favor, te pido. La próxima vez te preparamos un escenario. Como quiero, micrófono, claro. El público, un cafecito. Y en cualquier momento te largas a cantar también, porque ya te veo ahí acariciando el micrófono y cantando, haciéndote el superstar. Luis Miguel, por supuesto. El otro día tenés que traer la guitarra. Algo vamos a hacer, cómo no. Me encantó. Guitarra, piano, de todo. Creo que completo. Gracias, José María de Feo. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias. Dentro de un ratito venimos con más Retratos Urbanos, con toda la onda bien arriba que tenemos hoy. Y continuamos aquí en Retratos Urbanos. Como les habíamos anticipado cuando empezaba este programa, nos viene a visitar Mariana Lauría, una de las organizadoras del evento OLOS, y se va a estar desarrollando ahora en estos próximos días del mes de junio, así que es muy importante que podamos dialogar con ella para saber de qué se trata este importante evento. Hola, buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás, Pamela? Un placer estar acá, un placer tu invitación. Y bueno, te vengo a contar de qué se trata OLOS, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante, porque queremos que todos nuestros televidentes, aquellos que están del otro lado, que nos siguen semana a semana, saben que en este programa encuentran contenidos de calidad y, lo más importante, muy nutritivos para el alma. Y en esta ocasión sabemos que OLOS va a ser una oportunidad para que muchos de ellos puedan visitar y justamente formarse y ampliar los saberes para despertar la conciencia. Así es. Y bueno, OLOS es el primer congreso latinoamericano de terapias aquí en Santa Fe. Esto nace, sinceramente, de un impulso por traer a mi ciudad, a nuestra ciudad, el conocimiento de manos de disertantes que son profesionales de cada una de las disciplinas que tenemos para ofrecer. Entonces, la gente se pregunta, ¿para quién es OLOS? ¿Quién puede asistir a OLOS? Porque cuando se habla de congreso se piensa que estamos hablando solo de profesionales. Y en realidad OLOS está pensado absolutamente para todos, desde los buscadores, que somos todos nosotros que estamos buscando qué hay más allá de lo aparente y no sabemos prácticamente nada, los que saben algo y los que saben mucho. O sea que es desde la persona ama de casa que está interesada, como para el terapeuta, complementario y poder ampliar sus horizontes en el conocimiento. Qué lindo que esto que decís, sumar conocimiento para poder mirar con amor y sobre todo amarnos a nosotros mismos, porque muchas veces, como vos decís, no estamos atentos a nuestras propias necesidades, vivimos en una vorágine donde estamos acelerados, cumpliendo con montones de obligaciones externas y muchas veces no nos detenemos a meditar, a pensar, a tener ese encuentro en silencio con uno mismo. Y por eso queremos saber cuándo es OLOS, dónde se desarrolla y qué tipo de terapias van a estar en juego en ese momento. Bueno, OLOS se va a desarrollar en el Hotel UNLAT de acá de la ciudad de Santa Fe. Tendremos la posibilidad de estar junto a 9 disertantes, desde Gabriela Rodríguez, que es quien va a comenzar el sábado con psicomagia y psicogenealogía, ella es discípula de Jodorowsky. Continúa Mariu Domínguez el sábado cerca del mediodía, ella es discípula de Dan Van Kappenhout, es un apellido complejo, sí, complejo para nosotros. Él es un austríaco que es el que desarrolla las constelaciones familiares sistémicas chamánicas. Qué apasionante. Y aparte, gente, me estás diciendo formada con Jodorowsky, y además certificados por ellos. Sí. O sea, personas que han trabajado. Te imaginas que Gabriela Rodríguez trabajó 25 años al lado de Jodorowsky. Estamos hablando de alguien que viene desde Chile con un entusiasmo enorme para compartirnos esto. Luego a la tarde tenemos al doctor, que es cardiólogo, el doctor Diego Pailole, que viene a traernos medicina psicobiológica.
Luego viene también desde Chile una psicóloga que es Larisa Mitchell a traernos la integración de la terapia cognitiva corporal, que es una creación de ella, es algo realmente fantástico. El domingo a la mañana va a estar abriendo Juan Pablo Caivano, que es instructor certificado de conexión pineal. Luego tenemos al mediodía la señora Claudia Boatti, ella es ex docente del Centro Hellinger de Buenos Aires. Viene a traernos movimientos esenciales, que es su técnica, la manera que encontró de hacer síntesis de sus conocimientos para entregar al mundo. Bueno, espectacular, creo que es muy completa la propuesta y sobre todo para aquellos que son buscadores, que necesitan un cambio en su vida o por lo menos encontrar respuestas, porque muchas veces encontramos preguntas, preguntas y más preguntas y lo que no encontramos son respuestas. Entonces, a partir de estos terapeutas de primer nivel, seguramente vamos a lograr acercarnos un poquito más a nuestras propias verdades y también a el concepto ese de que todos somos uno. Así es, y es real. Y bueno, y ahora vamos a ver si podemos conversar un ratito con Juan Pablo Caivano. Especialista en la apertura de la glándula pineal. Así es, va a ser uno de los disertantes, así que ahora podemos escucharlo. Bien, acuérdense que la glándula pineal muchas veces se confunde con el tercer ojo, así que bueno, ahora Juan Pablo nos va a poder desasnar al respecto. Bueno, y estamos entonces en comunicación con Juan Pablo Caivano, bueno, lo digo al revés. Sí. ¿A dónde estás, Juan Pablo? Estoy en la alta montaña en Mendoza, con una nevada impresionante y con 5 grados bajo cero. Ah, qué bonito, la nevada y los 5 grados bajo cero, una belleza. Muy lindo, sí, claro. Bueno, Juan Pablo, es espectacular. Un poco acerca de lo que vas a exponer en la OLOS, ¿de qué se trata la apertura de la glándula pineal? La glándula pineal es la antena, básicamente. Si bien desde el punto de vista biológico tiene funciones maravillosas que se han descubierto a partir de la carrera espacial, es conocida desde hace tiempos inmemoriales por todas las culturas a través del planeta. Es el punto de acceso a mayor energía, a mayor conexión. Y somos seres creadores y creamos desde lo que sentimos. Y entonces nuestro sentimiento, nuestra energía está muy potenciada por la activación de este punto en el centro de la cabeza, que justamente es la glándula pineal. Así que vamos a estar compartiendo ahí en OLOS con un montón de personas esto que venimos haciendo hace 30 años por toda América, Europa, que es la potencia del sentimiento para poder desarrollar nuestro proceso creativo, todo esto a raíz de activar ese punto en el centro de la cabeza, que es la epífisis, la glándula pineal. Y a partir de poder despertar la glándula pineal es como una super antena que puede llegar a potenciar todos los demás sentidos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista biológico directamente, la glándula pineal es la reguladora de reguladores, o sea, regula el timo, las suprarrenales, genera todo este proceso biológico a través de las hormonas que generan. Este mismo proceso que se da en el cuerpo se da en toda nuestra capacidad creadora. Toda la gente lo conoce, toda la gente lo dice, cuando tiene una gran idea, cuando le ha pasado algo maravilloso, es normal escuchar a la gente decir que se me prendió la lamparita. Y como marca o señala en el centro de la cabeza, como que ahí algo se hubiera activado y generó una idea buena, un proyecto nuevo, algo maravilloso. Bueno, eso tiene que ver con la activación de la glándula pineal, con despertar toda la potencia creadora que todos tenemos y que ya es momento para despertarlo. Bueno, muy interesante, Juan Pablo Caivano. La verdad es que estamos muy ansiosos de poder verte en la OLOS y muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. No, gracias a ustedes y genial de que se abran espacios y momentos donde todo esto ya empiece a llegar a más y más y más gente. Así que súper agradecidos de la invitación en OLOS para poder estar compartiendo esto y ya pronto nos veremos por Santa Fe, entonces. Como ustedes saben, amigos, entonces, la OLOS próximamente 21, 22 y 23 de junio. O sea, son 3 días para poder tener esta posibilidad de aprendizaje y de renovar el alma. 3 días. 9 disertantes. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariana. Bueno, un placer y ya saben ustedes, entonces, en el Hotel de ATE 21, 22 y 23 de junio. Gracias, Mariana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Inicio de espacio publicitario.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Somos los piratas. Todos los éxitos de los auténticos decadentes. Si querés fiesta, no pueden faltar. Somos los piratas. Primos, Resto Bar. Un lugar tradicional en Santa Fe. Para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y General López. Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por des... Fin de espacio publicitario. Y tal cual como les habíamos comentado cuando iniciábamos el programa, nos viene a visitar el diputado provincial, el periodista... el señor Carlos Delfrade. Hola, un gusto tenerte de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Carlos. Y bueno, dado que esta semana fue la conmemoración del 209 aniversario de la Revolución de Mayo, un estudioso como vos amerita que nos vengas a visitar y sobre todo comentarnos cómo ves esa patria que alguna vez soñaron French, Beruti, Moreno, Belgrano... Saavedra, y que hoy está tan dispar a ese sueño, ¿no? Lo primero que hay que destacar, porque siempre cuando cuento esto, cuando doy clases o cuando escribo libros, es tener en cuenta la dimensión de lo que hicieron 165 personas. La Argentina, hoy, 44 millones de personas vivimos en Argentina. Pero la palabra Argentina, que no había sido pronunciada en aquel momento, pero que fue soñada, fue el resultado de 165 personas que en el Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810 decidieron inventar un país. Se me estremece la piel de lo que estás diciendo. 500 personas habían sido invitadas para el Cabildo Abierto, solamente fueron 250 y 165 personas con una edad promedio de 35 años deciden inventar un nuevo país sobre la faz de la Tierra, como después va a decir... la letra de Vicente López y Planeos del himno nacional que generalmente después no cantamos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, 209 años después, como vos bien decís, seguimos insistiendo por intentar construir en la realidad el sueño colectivo inconcluso de aquel mayo. ¿Cuál fue el sueño? ¿Qué es el sentido de la Argentina? Para mí está en una de las letras del himno. Vivir con gloria cuando en el trono de la vida cotidiana alguna vez esté la noble igualdad. Bueno, para que esté la noble igualdad necesitamos políticos como vos, que están permanentemente estudiando, comprometiéndose, escuchando y sobre todo también promoviendo esos espacios para el intercambio de ideas. Esa es la idea, ojalá que la gente nos acompañe, pero nuestra idea es esa. Estamos enamorados profundamente de la historia de nuestro pueblo, de nuestros viejos, y ellos pelearon para que nosotros seamos felices. Ahora, para que eso sea algo más que una palabra, hay que darse cuenta que somos continuadores de ese proyecto que hasta hoy está inconcluso. Sí, y vamos a decirle a la gente, porque a veces uno está muy distraído mirando Tinelli o Jimena Barón o Shakira con Piqué, y a veces es muy importante que tengamos en cuenta que la Revolución de Mayo, como vos bien dijiste, es un proceso que se inició en 1810 y después fue teniendo continuidad con el himno nacional, con la bandera, con la declaración de la independencia, con las guerras por el federalismo. En definitiva, creo que tenemos que ser conscientes que nosotros también somos protagonistas y que la historia no es algo estático. Así es. Y ya que dijiste la bandera, y para cerrar, el 20 de junio de 1820, cuando Belgrano muere en la pobreza, después la historia oficial dijo que es el día de la bandera. En realidad, el día de la creación de la bandera es el 27 de febrero de 1812. Pero es tan impresionante lo que hace Belgrano, porque le pone
a la batería, al grupo de militares en donde él instala la idea de la bandera, le las pone... Las Barrancas del Paraná, ahí en Rosario. Las Barrancas del Paraná le pone independencia, palabra sí. prohibida para el triunvirato y especialmente para el secretario del triunvirato. Yo te pido disculpas. Eso fue en 1812, aclaremos, claro. Porque después la gente no entiende bien. Pero lo cierto es, yo voy a pedir permiso para decir una mala palabra, Rivadavia, secretario del primer triunvirato, prohíbe que Belgrano haga la bandera. Sí. Y entonces Belgrano hace una carta desgarradora. Dice, quédese tranquilo, señor secretario, que esta bandera fue pensada para el momento de un gran triunfo. Pero como ese momento está lejano, la desharé y no quedará memoria de ella. ¿Con qué desgarro están escritas esas palabras? Una de las inteligencias más luminosas del sí. siglo XIX. Tremendo. Segundo promedio en la Universidad de Valladolid en 500 años de su existencia. Ya pensaba en los derechos de la mujer, en otras cosas. Y además el tipo se ponía un traje de militar que no tenía. No, porque si era no abogado. Era abogado y, podría un gran haber, y de una familia acomodada. Exactamente. Podría haber tenido la tranquilidad de estar en su despacho y mirarlo desde afuera. Y tuvo el valor, las agallas de irse de expedición al Paraguay, al Alto Perú, a hacer cosas que no sabía, que no tenía idea, sí, pero sí. sabía que era una causa muy importante y de hecho, fíjate qué gran prócer que quedó para la historia, uno de los más respetados, por lo menos para mí. Sin dudas, y por eso también el ejemplo allí. Cómo lo particular se hace más chiquito frente al sueño colectivo. Que la felicidad tiene sentido en tanto y en cuanto todas y todos podamos ser felices y no solamente unos pocos. Bueno, la verdad es que creo que ha sido una síntesis bastante interesante y como para poder darle un cierre a esto, ¿vos cómo pensás que tienen que hacer los argentinos para poder sentirse parte de la historia y dejar de mirarlo de la ñata contra el vidrio? A partir de lo que está pasando con cada una de las argentinas y con cada uno de los argentinos, de la posibilidad de tener trabajo estable o no, si le alcanza o no le alcanza el dinero para empatarle al fin de mes, entonces allí va a comenzar a darse cuenta cada uno de nosotros, cada una de nosotros, que algo tenemos que hacer, que no la podemos balconear, no la podemos mirar por WhatsApp, no la podemos mirar por televisión, hay que protagonizar, hay que juntarse con otras y con otros para ir cambiando la realidad desde lo cercano, porque la realidad se cambia de lo cercano a lo lejano. Bueno, eso es importante lo que dijiste, juntarse con otros, asociarse, buscar pequeños ámbitos de revolución. Vínculos, exactamente. Bueno, Carlos, como siempre, ha sido un placer poder dialogar contigo, me encantó, y bueno, esperamos para tu próxima visita que nos sigas ilustrando con tanta sabiduría. Un privilegio, muchas gracias. 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 Inicio de espacio publicitario. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Somos los piratas. Todos los éxitos de los auténticos decadentes. Si querés fiesta, no pueden faltar. Somos los piratas. Primos, Resto Bar. Un lugar tradicional en Santa Fe. Para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y Gerard López. Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por des... Like a phoenix, born from the ashes.
Prometido, estamos en esta ocasión con la gente del Centro de Estética Michelle Farr, donde vamos a dialogar con Maya, Florencia e Ignacio, en donde vamos a poder comentarles a toda la gente lo que tiene este importante instituto médico para ofrecerle a todos ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Maya, queríamos saber acerca del Centro de Estética, porque es muy reconocido, vemos que tienen una gran presencia en las redes sociales y queremos compartir con el público todos los servicios que ustedes tienen para ofrecer. Bueno, Michelle Farr, como vos dijiste, es un centro médico, está ubicado en la calle Presidente Roca, 3147, y contamos con el área de lo que es medicina estética, estética y nutrición y dermatología. Digamos, trabajamos multidisciplinariamente entre todos los profesionales. El objetivo que tenemos es que la paciente que llega al centro se pueda atender en distintas áreas, digamos, abarca todas las áreas de la salud. Sí, muy importante, porque justamente si alguien busca un tratamiento para adelgazar o para poder delinear su figura, es muy importante acompañarlo con una nutrición adecuada y con equipamiento. Exacto. Tenemos lo que es la parte de aparatología, última tecnología, lo que es la parte de depilación definitiva, Soprano Ice Platinum, lo que es Venus Legacy, tenemos lo que es el Harmony, el último láser que también salió, que es todo para tratamientos faciales. Tenemos alquimia, toda la parte de estética, de aparatología, alquimia, Thermocell Steam, que es una onda rusa, una electroestimulación con termoterapia, que combina esas dos tecnologías. Criolipólisis, el CAVIX, de cutis, CAVIX, todo para el modelado corporal y tratamientos faciales. Bueno, qué importante eso que me están diciendo, que tiene que ver con las temperaturas, la criolipólisis y la termoterapia. Sí. Qué importante que es, porque jugar justamente con la física y la química son lo que producen los cambios en el cuerpo, ¿no? Sí. Aparte, el paciente hoy busca mucho también la hora de relajación de ellos, entonces qué mejor para ir al centro médico, que está supervisado por doctores, en este caso Ignacio y Maya, y todas las chicas que también trabajan en el centro para bueno, realizar lo que más quieran y necesitan. Bueno, y en el caso del doctor Ignacio, Queremos saber qué tratamientos realiza usted. Estuvimos viendo cosas muy interesantes en las redes sociales. Prácticamente los tratamientos que se realizan son orientados a la parte articular y exclusivamente con plasma rico en plaquetas y asociado con ozonoterapia. Todo lo que es tendinitis, todo lo que es lesiones artrósicas, se ha visto que este tratamiento mejora muchísimo, más que nada la parte del dolor. Eso se realiza en conjunción con bioquímicos y el tratamiento se realiza única vez. En ese sentido queríamos saber, porque mucho se habla del plasma rico en plaquetas, y la otra vez nos vino a visitar el doctor Rodrigo Acevedo y nos comentó que se hace con la sangre propia del paciente. Exactamente, por eso el bioquímico hace la extracción, la preparación del material, y bueno, yo como traumatólogo realizo las infiltraciones en las distintas afecciones. O sea que eso puede ser una solución para, por ejemplo, personas de tercera edad que están muy complicados, sí, con la artrosis. Justamente. ¿Pero se hace por única vez o cada tantos por años única se puede? Vez, y después depende, digamos, el grado de artrosis, se puede repetir cada 3-6 meses o un año. Bien, y para la parte estética también es muy importante su aplicación. A eso lo vamos a dejar a la doctora Maya, que es la que realiza todo lo que es el plasma rico estético. Claro. Lo que hace a nivel estético, se coloca lo que es en rostro, cuello, escote, lo que hace es un tratamiento preventivo para el envejecimiento, futuro envejecimiento de la piel, lo que hace es estimular el colágeno. Y también se aplica a nivel capilar, lo que es para el tratamiento de la caída del cabello.
Porque esto está basado en células madres, digamos, como que permite la regeneración propia de cada tipo de células. Exacto, no son las células madres, sí lo que trabajamos son las plaquetas. O sea, como dijo el doctor, se extrae sangre, se centrifuga, se procesa, se extrae el plasma rico en plaquetas y se vuelve a infiltrar o a colocar en rostro, en el cuero cabelludo. Son resultados impresionantes, sí. Las imágenes ilustrativas están acompañando todo esto y lo más importante también es la seguridad que transmite una clínica supervisada y justamente desarrollada por profesionales clínicos. Sí, lo bueno del plasma rico, la ventaja que tiene el plasma rico en plaquetas es que es un tratamiento 100% natural, porque se trabaja con la sangre del propio paciente, entonces no hay riesgo de efectos adversos posteriores al tratamiento, o sea que se lo puede hacer cualquier persona. Claro. Eso es muy importante, sobre todo también la tranquilidad de saber que no estamos contaminando nuestro cuerpo, porque muchas veces vemos que hay montones de tratamientos que son el metacrilato o el botox, o todos esos rellenos que realmente son muy nocivos y no sabemos a largo plazo qué es lo que pueden llegar a generar. Exacto, es un tratamiento mínimamente invasivo, digamos, en ese sentido. Bien. Bueno, y para comentarnos acerca de los tratamientos que se quieren hacer las señoras ahora en invierno, bueno, ajá, señores también, ¿por qué no? Sí. ¿Qué es lo que pueden ofrecer para que ya empiecen a poder prever qué es lo que van a hacerse? Bueno, lo que estamos ofreciendo, digamos, ahora el boom, digamos, lo que se hace en el invierno es recuperar, digamos, tratar de recuperar la piel dañada del sol. Cuando la persona viene del verano y ha tomado mucho sol y ha estado expuesta, la piel se deshidrata, se envejece demasiado porque el sol está muy dañino y la gente no tiene todavía el cuidado total de la piel. Entonces, lo ideal es, desde la parte mínima, digamos, estética, lo que son las limpiezas de cutis, los peeling, es ideal el tratamiento para empezar a cuidarse o tratar las manchas, que es lo que provoca el sol. Entonces lo que hacemos son peeling o el Harmony, que es el láser, el último láser que incorporamos en el centro, que sirve para lo que es tratamiento de manchas, hace tratamiento de tensado, de tratamiento de rosácea, las telangiectasias. La verdad que es muy bueno, en una sesión ya se nota muchísimo el cambio y bueno, es para que la gente venga y lo pruebe porque realmente es maravilloso. Sí, me imagino, yo quiero ir a probar, así que ya vamos a ir con las cámaras de retratos urbanos a probar todo lo que estamos comentando. Y bueno, ya para ir redondeando, lo más importante, porque bueno, es un tema inevitable, que la gente que está viendo va a querer saber más o menos las formas de pago, las facilidades, porque generalmente sabemos que estos tratamientos por los equipos y justamente por la idoneidad de los profesionales suelen ser muy caros. Contamos con tarjeta de crédito, de débito, pago en efectivo. Generalmente son una vez al mes las sesiones, entonces por ahí no sé, más que nada esto de las Harmony X Pro. Sí. Contamos con todos los medios de pagos, así que... Bueno, es muy importante eso porque al tener la posibilidad de tarjeta de crédito, nadie puede decir que no puede acceder entonces. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Maya, Florencia e Ignacio. Muchas gracias a vos. Nos vamos a un corte. Inicio de espacio publicitario. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Perfumería Sutil. Pone color a tus días. Cosméticos, maquillaje, fragancias nacionales e importadas. Perfumería Sutil en San Martín 2822 y Salta 2623.
Somos los Piratas. Todos los éxitos de los auténticos decadentes. Si querés fiesta, no pueden faltar. Somos los Piratas. Diagnóstico por imágenes Junín. Los mejores equipamientos para los diagnósticos más precisos. Elegí Imágenes Junín. Calidad y trayectoria nos avalan. Junín 2424. Clásica se llama Jerry Cobbler, que lleva jerez. En este caso nosotros usamos un vermú seco, ¿sí? Un poquito de almíbar, que sería azúcar y agua en partes iguales, y lleva unas rodajas de naranja enteras dentro del cóctel. Eso sería más o menos un cobbler, en este caso con vermú dry. Buenísimo, Cristian, esto de ser bartender, se ve que es muy divertido, te vi ahí mezclando las cosas con mucha pasión. Sí, es divertido, uno arranca con recetas clásicas y después, bueno, le va dando su toque o va experimentando a través del tiempo y buscando nuevos sabores que puedan adaptarse al paladar de la gente y a los platos que por ahí Julián saca en el local. Bueno, hablando justamente de adaptarse a los paladares, qué importante poder combinar ambas cosas con este riquísimo dry cobbler. ¿Qué me recomendás para poder comer? Y esto es un cóctel, si bien es fresco, tiene una parte seca que puede llegar a combinar muy bien con unas mollejas para por ahí barrer un poco esa parte de grasitud que tiene el corte. Creo que va a ir muy bien ese aperitivo, va muy bien con una tapa como para arrancar la noche acá en Racó, tanto en el salón como puede ser también en la barra, ¿por qué no? Buenísimo, Julián. Entonces vamos a seguir tu recomendación. Vamos a ver qué es lo que dice... Juguacho, perdón. ¿Para vos te dicen guacho, no? Me dicen guacho. Lo dije Julián. No hay problema. Julián va a ser el encargado acá de maridar el cóctel aperitivo que hicimos en este momento. Bueno, recordemos que Julián Solari, una de las personas más importantes de Racó, dado que el año pasado ganó la Expo Chef Santa Fecina, tienen ese orgullo aquí. Sí, la verdad es un respaldo enorme para nosotros los chicos de la barra trabajar con esa cocina, con Julián en la cabeza, pero con chicos de mucho talento atrás nuestro, que es por ahí el respaldo más importante que tiene uno al trabajar afuera y con el cliente, sabiendo que el producto siempre es de calidad. Exacto, siempre de calidad, y también estamos sorprendidos de la variedad y la gran amplitud de bebidas que tienen como para poder justamente innovar y crear nuevos tragos. Realmente recursos en el bar no faltan, eso está buenísimo, pero también lleva un poco de responsabilidad, porque uno tiene que estar habituado al uso de distintas bebidas o saber de qué se tratan cada una de las bebidas. Para eso, bueno, generalmente vamos probando un poquito de cada uno para tener una idea o con qué combinarlo o a qué sabe, para poder recomendarle al cliente. Buenísimo, muchísimo gusto, Cristian. Estamos muy contentos de estar en este lugar, nos están recibiendo súper bien y lo más importante es que lo estamos recomendando a toda la gente que está mirando Retratos Urbanos, un lugar de altísima calidad. Gracias. Salud, entonces. Sube mi casa. Y seguimos atentamente las indicaciones de Cristian, que sugirió que podíamos comer unas ricas mollejas hechas por Julián Solari, el chef estrella de Racó. Bueno, hace dos años que estamos estrellados, más bien. Somos varios. Te cuento, estas son unas mollejas que están, primero se blanquea la molleja,
se la deja descansar en un baño de agua de baño marino invertido, y se filetean de esta forma y hacemos como una interpretación estilo tailandés sería. Primero las laqueamos en miel, jengibre y salsa de soja y las terminamos, como te voy a mostrar ahora, con un poquito de sriracha, porque todo lo que es tailandés tiene que ser picante. Picante. A ver si me lo abre esto. Le vamos a poner un poquito. Intenso. Qué rico, porque ya con la miel y el jengibre debe ser bastante intenso. Es como ciertamente agridulce, por así decirlo, ¿no? Le vamos a poner un poquito de ralladura de lima. ¿Sí? También otro producto del asiático, ¿sí? Por así decirlo. Y esta es una emulsión de mango, pimientos amarillos asados, que le damos como un golpe para levantarle también lo agridulce, digamos, ¿no? ¡Pero qué ocurrencia! ¿Mango con...? Mango con pimientos amarillos. ¡Qué rico! ¿Sí? Vamos a hacer así, como para que se vea mejor. Lo terminamos con cilantro, algo que difícil de conseguir, pero bueno, ahora estamos, por suerte, consiguiendo este tipo de hierbas que son bien autóctonas. Un poquito de cibulet, este ya no es tan tailandés, pero le queda bien. Le da como un toque cebollino así. Y esto es un crocante de fideos de arroz. Ese es un producto bastante innovador, los fideos de arroz. O son conocidos en China, porque acá no son populares. Se llevan directamente a la fritura y queda como un snack, ¿no? Y como para ser un poquito más sofisticado, le vamos a romper un crocante de naranja. Como para la decoración, básicamente. ¿Sí? Eso sería nuestra interpretación de unas mollejas estilo tailandés, por así decirlo. Pero qué maravilla, cuánto talento, cuánta creatividad, que a veces uno puede tener todos estos elementos en la casa, pero no se le ocurre poder generar esta presentación y este contraste de sabores. Esa es la idea, un poco de ir de levantar un poco la vara, de animarse a comer un poquito de otros productos y a fusionar, ¿no? Los productos que tenemos, que es como la molleja es típicamente argentina, pero le va muy bien esta fusión de sabores y bueno, la verdad que tiene bastante, muy buena aceptación hoy por hoy y nos animamos a eso, a lo picante, a lo dulce, a lo más, a lo crocante y a lo fresco con un poquito de cilantro, que es como un perejil de Medio Oriente, por así. Claro, un poco internacional, y además que justamente un plato, digamos, de categoría internacional, mucho tailandés, como me decís, con la parte típica del asado criollo que tanto nos gusta, como la molleja. Y bueno, lo terminamos con un crocante de naranja, que es una deshidratación, una rodaja deshidratada de naranja, que también va muy bien y ya es un producto nuestro, ¿no? Bueno, yo acá tengo ya mi dry cobbler. En esta ocasión voy a tener que degustar, voy a tener que hacer el sacrificio de norte de degustar estas mollejas entonces, y contrastarlas con el dry cobbler, porque justamente contrastan en el paladar y bueno, vamos a ver cuántas sensaciones placenteras me genera. Gracias, Juli. Gracias a ustedes. Bueno, queridos televidentes, aquí estamos en Racó degustando este plato riquísimo en base a mollejas, fideos de arroz, cilantro, cibulet y por supuesto contrastando con mi dry cobbler, un cóctel muy muy rico para la gente que quiere buscar sabores extraordinarios y experimentar nuevas sensaciones en sus paladares. No duden en venir aquí a Racó en calle Ituzaingó y Dorrego. Racó Resto Lounge.
cada vez que andes por el centro, tenés que acordarte de pasar por Santa Fe Hogar, aquí en San Jerónimo 2323, a pasitos de calle Mendoza, podés encontrar un lugar increíble, con muebles para todos los ambientes y lo mejor, para todos los bolsillos. En este lugar predominan diseños cálidos, diseños amenos, que se acostumbran a cualquier necesidad y a cualquier ambiente. Tenés diferente gama de colores para poder elegir aquel que más se ajuste al lugar de tus sueños. Mucha comodidad, mucha amplitud y sobre todo un diseño práctico para que vos puedas guardar todo aquello que necesitas y que tu casa siempre luzca prolija, increíble y sobre todo soñada. Retratos Urbanos presenta a Marcos Nahuel, mago y parapsicólogo. Momentos mágicos en la pantalla. Gracias, Pamela, por permitirme como cada semana participar de Retratos Urbanos, haciendo esta pequeña sección en la cual charlamos acerca de magia, ocultismo, hechicería, energías y fenómenos paranormales. Antes que nada, me gustaría contarte, Pami, a vos y a toda la audiencia que está del otro lado como cada domingo, que como habíamos anunciado en uno de los programas, el pasado sábado 18 de mayo estuve realizando aquí en la ciudad de Santa Fe un evento que la verdad me pone sumamente feliz porque tuvo muchísima aceptación por parte de la gente, Pamela. Y mucha gente, Pamela, se quedó con ganas porque estas terapias grupales se realizan con un máximo de 10 personas y éramos casi 18. Así que mucha gente se quedó afuera, pero atento señor, señora que está del otro lado y que quiere venir a una de estas terapias que son geniales, que son espectaculares y que de verdad les recomiendo. En el mes de julio, el domingo 21 de julio, vamos a estar realizando en la ciudad de Santa Fe un segundo encuentro. Así que mucha atención, no se queden sin su entradita. Pueden buscarme en las redes sociales o me pueden escribir a través de WhatsApp al 342-51-24-150. Y si te gusta el tarot, si te gusta chusmear el futuro, te cuento que el mes que viene, en junio, vamos a comenzar un curso de tarot. Así que anda inscribiéndote para no quedarte afuera porque los cupos son limitados. Así que bueno, muy contento con esta serie de eventos que hemos estado generando y se vienen mucho más. Todavía falta para que termine el año, así que estén atentos. Y luego de haber transitado un programa excepcional, como siempre maravilloso, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Los invitamos a que la semana próxima nos puedan seguir en esta misma señal a las 19 horas y recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, como así también buscarnos en Instagram y en Facebook para seguir muy muy de cerca nuestros contenidos. Nos vemos la próxima semana y por supuesto recuerden siempre que tienen que ir a Rosa del Desierto para halagar a algún alma que ustedes quieran mimar. Nos vemos. Por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos.